Dios les bendiga, familia y hermanos, en esta preciosa tarde. Estamos aquí reunidos para presentar, amados amigos, una palabra de parte de Dios, amados amigos, y de las Santas Escrituras. Dios les bendiga, familia y hermanos. Vamos a estar comenzando ya. También tenemos por ahí, amados amigos y familia, un testimonio también por ahí, amados amigos, y una alerta también para los hijos, para los padres también. Estamos comenzando, familia y amigos. Dios les bendiga en este precioso momento, en este precioso instante, amados amigos, amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, familia y hermanos. Y vamos a anunciar las buenas nuevas a través de la palabra de Dios también, porque es necesario declarar esas verdades de la palabra de Dios que nos alertan, que nos advierten de cualquier maldad, cualquier peligro, amados amigos. Dios les bendiga. Y vamos a estar comenzando en este precioso momento. Y la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias le damos al Todopoderoso, familia y hermanos. Deme un minuto aquí. Estamos ya preparándonos para pasar a la palabra de Dios. Amén. Dios es bueno, familia y hermanos. Vamos a orar primeramente, amados amigos, para que la palabra de Dios sea glorificada, sea la que nos den el entendimiento y para que podamos entender lo que las Sagradas Escrituras nos quiere hablar, amados amigos. Vamos a comenzar, amados amigos, para que podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Esas alertas, esos warnings, todas esas cosas que la palabra de Dios nos ayudan a que las comuniquemos, ¿verdad? Porque hay muchos que pueden caer en alguna trampa del enemigo. Amén. Así que, familia y amigos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente, Señor, te pedimos perdón, Padre. Te pido perdón primeramente, Dios, Señor, antes de declarar, Padre, y leer tu palabra, Señor. Te pido que me despojes de toda cosa, Padre, Señor, que quiera estorbar en este momento, Señor. Te pido que ates y eches fuera, Padre, los poderes de las tinieblas, bendito Dios, Padre, que quieran, Padre, obstruir, Padre, Señor, y obstaculizar, Padre, tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que mandes ángeles, Padre, Señor, alrededor de aquellos, Padre, que te temen, aquellos, Padre, Señor, que están ansiosos, Padre, que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, Padre, que nos guardes y que ate las fuerzas del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Y amén. Familia, amigos, Dios les bendiga. El título, amados amigos, es y se llama Ocasiones de caer. Familia, amigos, vamos a estar comenzando con una palabra en el libro de Lucas. Vamos a buscar el libro de Lucas, amados amigos, en el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 17, familia, amigos. ¿Cuántos lo tienen? Lucas, capítulo 17, amén. Dios es bueno. Lucas 17. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, amados amigos. Dios les bendiga en esta preciosa hora. Lucas capítulo 17 nos habla de las ocasiones de caer. Capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios, la leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. Mateo 18, 6. Mateo 18, 6 nos complementa esta lectura a través de otro evangelio. Mateo 18, 6. Amén. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Mateo 18, 6. Nos habla de la misma, de las ocasiones de caer, pero nos da más luz en este evangelio. Dice la palabra de Dios. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno
y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu hermano te o tu pie, perdón, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo y manco o manco que teniendo los dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Amén. Aleluya. Bueno, familia y amigos, la palabra de Dios es clara y específica y nos habla, amados amigos, de esa ocasión de caer, de esas ocasiones en la cual nuestro Señor Jesucristo narra esa historia, ¿verdad? Narra esa historia de que hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños, a uno de estos inocentes, a uno de estos, ¿verdad? De estos niños, de estos, ¿verdad? Personas que son inocentes en el modo, ¿verdad?, de la maldad. Hay de aquel el que haga caer esto. ¿Por qué, amados amigos? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ese versículo que dice que mejor sería que se le atase una piedra de molino, ¿verdad?, y se le echase de fuera del mar. O sea, pierde el derecho a la vida una persona que echa a perder a un pequeñito, a un hijo, a una persona, ¿verdad?, con una actitud nociva, con una actitud peligrosa, con una actitud que puede guiarlo, ¿verdad?, a destruirse. Pierde el derecho a la vida, nuestro Señor Jesucristo lo dice, amén. Pero vamos a entrar más a fondo, más a profundidad, ¿verdad?, de lo que esta palabra nos dice y vamos a estudiarla, amén. Lo estamos hablando, amados amigos, el día de hoy, porque el día de hoy a nivel nacional aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en otros países, se celebra una fiesta nacional, ¿verdad?, a los espíritus, a los muertos, a las brujas, a toda la maldad, a todo lo pagano. Se celebra una fiesta, amados amigos, a nivel, ¿verdad?, en el mundo espiritual, del enemigo, del maligno. Hacen fiesta el día de hoy, amén. Así que vamos a ver, porque vamos a ver que de todo esto, de lo que vamos a ver y de lo que estás viendo en tu país, o lo que se está celebrando en la televisión, o lo que están adoctrinando en la televisión, es para hacer caer ¿a quién? ¿A quiénes? A los pequeños, a los débiles, a los que no tienen un fundamento en la palabra de Dios, a los que no conocen a Jesucristo. ¿A quiénes van a hacer caer? ¡Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños! ¡Ay de aquel que haga introducir a una de estas personas, ¿verdad?, al satanismo, al ocultismo, a todas estas cosas malas también! Vamos a relacionarlo con el día de hoy, amén. Así que, familia, amigos, y quiero decirles y comentarles que no es mentira, ¿verdad? El mundo sobrenatural, el mundo espiritual es tan real, ¿verdad?, como el mundo, ¿verdad?, el reino de nuestro Señor Jesucristo es tan real como el reino de las tinieblas que el Señor reprenda, ¿verdad? Es tan real, amados amigos, que debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque sin tu armadura, porque sin la protección del Señor, porque si ignoras las advertencias del Señor, puedes ser víctima de un peligroso ataque del enemigo contra tu vida espiritual, contra tu salud, ¿verdad?, contra la vida de algunos seres, de tus seres queridos, amén. Por ignorar los principios de la palabra de Dios, podemos caer en los lazos del diablo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Pero vamos a escudriñar eso, amados amigos. Nuestro Señor Jesucristo le importa mucho que una persona sea, dice, sed como niños. La palabra niños que dice su palabra es sed inocentes, ¿verdad? La inocencia de un niño
Es tan grande, amados amigos. Podemos ver un niño que no está pensando en morbosidad, en robarte, en hacerte un daño, una maldad, una tranza, algo. No, no te está haciendo eso. Un niño. Un niño te ofrece su amor, te ofrece un abrazo, te ofrece un beso, te ofrece hasta un dulce, lo que tiene en su mano. Amén. Qué bonitos son los niños, ¿verdad? Siempre que veamos un niño, hay que bendecirlo en el nombre del Señor y decirle: Señor, Padre, bendice a este niño. Cuida a este niño de las garras del enemigo que están allá afuera. Del maligno que quiere acercarse al niño a quererlo pervertir, a quererlo hacer tropezar. Amén. Porque los niños son el futuro, amados amigos, de nuestra nación, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, del mundo entero, amados amigos. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa, amados amigos, si la vida de un niño se ve distorsionada, se ve destruida, se ve apartada del camino de la verdad, de la honestidad, de la justicia? ¿Qué pasa con la vida de ese niño? Termina como destruido en las drogas, en la fornicación, ¿verdad? En el robo, en el narcotráfico, en tantas trampas del maligno, amados amigos. Ahí termina, ¿verdad? La vida de un niño. Pero vamos a ver eso. Y quiero hablarle también a los papás, ¿verdad? De hijos cristianos, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Están pequeños, los tienen bajo su autoridad todavía. Que les hablen cosas verdaderas de la palabra de Dios, para que tengan un fundamento, ¿verdad? En sus vidas, y puedan también, ¿verdad? Apartarse de las garras del enemigo, amados amigos. Y quiero decirte también, familia, amigos, que en este día, ¿verdad? Donde muchos padres, ¿verdad? De familia dejan a sus niños, ¿verdad? A que vayan a pedir dulces, a que vayan a pedir esto, el otro, a las casas. Pero muchas veces no se dan cuenta del peligro que están corriendo sus hijos. ¿A qué voy con esto? De que muchas veces corren el peligro, ¿verdad? Como ya se ha escuchado en las noticias muchos años atrás, esto no es exageración, pero en estos días muchas veces, muchas personas con un corazón negro, ¿verdad? Ponen en los dulces, ponen en lo que regalan, amados amigos, veneno, cosas, drogas, navajas, cosas, amados amigos. ¿Para qué? Para destruirle la vida a un pequeño. Entonces, familia y amigos, vamos a cuidar a nuestros hijos. Y también este es un video, por eso, de advertencia de algo sobrenatural que nos ocurrió hoy a mi esposa y a mí. Quiero compartirlo con ustedes, amados amigos, para que se den cuenta, ¿verdad? Que el enemigo no es un juego, que el mundo de las tinieblas no es un juego, y que hay que estar alertas para alertar a otros. Amén. Porque, como les digo, el mundo entero está bajo el maligno. El Satanás, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente, buscando, dice su palabra, a quién devorar. Vamos a estar entonces astutos, dice su palabra, ¿verdad? Que tenemos que ser astutos, tenemos que ser, amados amigos, sagaces, tenemos que estar siempre alertas, ¿verdad? Para que el enemigo no ponga un tropiezo, una caída, amados amigos, y también para dar ese grito de advertencia a los padres, a los jóvenes que van a ver tal vez este video. Amén. Así que, familia y amigos, el día de hoy sabemos que es un día que a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial se reúnen a hacer cosas malas, y el mundo espiritual, satánico, diabólico, está más activo que nunca. Eso no es mentira, eso lo reconocemos, pero los que estamos bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Moraremos, ¿verdad? Debajo de sus alas estaremos seguros. Amén. Aquellos que confíen en la protección del Señor, amados amigos, estaremos seguros, ¿verdad? Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 91. Amén. Entonces, ¿qué hay de aquellos que le abren la puerta a todo esto malo, a todo esto, a este mundo espiritual que no se ve con nuestros ojos, pero está más activo que nunca, amados amigos? ¿Qué pasa? La palabra de Dios nos advierte de que nos apartemos de ciertas
costumbres y tradiciones paganas, ¿verdad? Que tienen un origen pagano, para no corromper nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para que no echemos a perder la vida de alguien y para que estemos también firmes y no caer en la trampa del maligno. Amén. Deuteronomio 18, y ya lo hemos leído, pero yo sé que hay personas nuevas que no conocen lo que la palabra de Dios nos dice y pueden ser engañados por espíritus inmundos a lo que vamos a testificar ahorita. Les voy a mostrar por ahí una imagen, ¿verdad?, de lo que es lo que pasó el día de hoy, pero que no nos espanta porque sabemos que tenemos la protección del Omnipotente y también creemos en un Dios más poderoso. Es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo, amén. El que está en el mundo solamente da ladridos, pero ya es un enemigo derrotado que ha sido vencido en la cruz del Calvario, amén. Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 9 en adelante dice: amonestación contra las costumbres paganas, amén. Hay costumbres que son tóxicas, son paganas, nos alejan de Dios y nos acercan a la destrucción, al maligno, al diablo, que el Señor lo reprenda. Y dice así la palabra de Dios: ya desde hace más de 3.000, 4.000 años en la Torá, en el libro de Deuteronomio, ya advertía Dios estas cosas, amén. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Amén. Vamos a detenernos ahí. Cuando ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, amados amigos, se les fue dada la ley de Dios, advirtiéndoles con anticipación, porque en el inmenso conocimiento y sabiduría de Dios ya sabía lo que había en esas naciones, ya sabía a lo que se iban a enfrentar, a los peligros, ¿verdad? Ya había, ¿verdad?, ahí una amonestación, advertencia, para que no te sorprendiera y para que no dijeras: a mí nadie me dijo, yo hice esto. No había advertencia, ya había una advertencia antes de entrar a ese pueblo, a esa nación, que iba a ser del pueblo de Dios, de la nación de Israel, pero iba a estar infestada, plagada de costumbres paganas, ¿verdad? Adoración a demonios, adoración a los ídolos, ¿verdad?, que alejan al ser humano de Dios. Dice que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Todo comienza desde la infancia. ¿Qué principios, qué moralidad, qué enseñanza tú le estás dando a tus hijos desde la más tierna infancia? ¿Qué le estás enseñando? ¿Le estás enseñando valores bíblicos? No robes, mi hijo, no hagas esto, esto es malo, mira esto se llama alcohol, esto puede destruir tus órganos, esto puede destruir tu vida, tu matrimonio, esto se llama cigarro, esto puede matar tus pulmones, matar a tus seres queridos alrededor de ti, esto se llama así. Advertirles del mundo en el cual vivimos, que está lleno de tantas, ¿verdad?, barbaridades, o los estás encaminando, ¿verdad?, por un mundo de tinieblas y no les estás advirtiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que desde la más tierna infancia él advirtió y dijo: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. O sea, que los estés paseando, que los estés permitiendo una práctica que va a afectar su vida íntima, su vida espiritual, su vida eterna. Y que tal vez en ese acto de esos ídolos, de esos demonios, mueran ahí. Porque al decir eso, la palabra de Dios es explícita y dice: no se ha hallado quien haga pasar a tu hijo o a su hija por el fuego. Porque en esos tiempos la palabra de Dios nos advierte que las naciones que habitaban ahí, todas esas personas que habitaban en esa nación, literalmente sus hijos los aventaban y los quemaban vivos en calderos hirviendo en el fuego, los sacrificaban. No es mentira, amados amigos, esto viene desde el Medio Oriente, desde allá. Pero ¿por qué eso se repite en todo el mundo? En Egipto, en México, con los sacrificios acá, en toda Latinoamérica, acá de los pirámides, todo eso, o sea, eran sacrificios ahí, a los sacrificaban, les sacaban el corazón por sus dioses.
Porque el mismo engañador desde el principio ha sido la serpiente así antigua, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, familia y amigos, Dios nos advierte que no pases a tu hijo, que no lo pases por fuego, que no lo introduzcas a prácticas que pueden destruir su vida futura, ¿verdad? Sino que los alejes, dice. Ni quien practica adivinación, ¿verdad? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. Prácticas ocultistas, ¿verdad? Que están ahí, por algo están ocultas, para que no las toquemos, no nos metamos en esos, en esas cadenas, ¿verdad? Que nos pueden arrastrar a una vida, ¿verdad? De tormento. Por algo Dios las advierte, porque no termina bien el ser humano, porque cuando comienzas, dice la palabra de Dios aquí, que nos advierte de que preguntemos, de que busquemos la adivinación, de que busque que te lea la mano, las cartas, el café, todas estas prácticas paganas que Dios nos prohíbe, porque puedes ser engañado por espíritus inmundos, por demonios. Entonces, dice la palabra de Dios que ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Muchas personas se meten a prácticas para consultar la vida de un ser querido, de una persona que ha partido, de una persona antigua, qué sé yo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios lo prohíbe por algo, porque dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre, ¿verdad?, muera una sola vez y después el juicio. O sea, no hay limbo, no hay que se quedó flotando. No, amados amigos, la palabra de Dios es explícita, lo dice. Que solamente está establecido que muera una sola vez. No es que se queda rondeando el espíritu, familia y amigos. Despierten, la palabra de Dios es la única que nos abre los ojos. ¿Por qué voy a esto? Porque quiero que vean una palabra que habla Jesús para que no seamos víctimas de este engaño que Satanás lo ha causado por muchos años y por mucho tiempo. Amén. La palabra de Dios nos habla. Vamos a Lucas 16. Quiero presentarles una palabra para que despierten de una mentira tan grande que el enemigo ha hecho creer a muchas personas, a miles de personas en todo el mundo, y que los lleva a buscar prácticas que son destructivas. Lucas 16, 19. Dice la palabra de Dios, amados amigos. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Pero dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Y fue llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades abrió sus ojos y estando en tormentos vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces le dijo, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y que Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces de todo esto hay, además de todo esto hay una gran cima que está puesta entre nosotros, y dice, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá para acá. Entonces te digo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Entonces, familia y amigos, hay cosas, amados amigos, hay espíritus, hay voces que no son de personas que están, amados amigos, muertas, sino que son de demonios.
El muerto está en un lugar, ya sea en la presencia de Dios o esperando, amados amigos, ¿verdad? En este lugar de tormento. Hay dos lugares, no hay un lugar intermedio. La palabra de Dios por eso nos prohíbe creer en voces que se escuchen. ¿Y a qué voy con esto, familia, amigo, amigos? Hermanos y amigos, el día de hoy, y quiero compartirles esto, para que no sean engañados por ninguna voz que se escuche allá afuera, que venga sobrenaturalmente de alguna fuente. Mi esposa y yo salimos el día de hoy a caminar, familia y amigos. Voy a mostrar por ahí una foto de algo que nunca había ocurrido y lo habíamos visto, pero hoy lo vimos. Precisamente el día de hoy, ¿por qué? Porque hoy culminan con muchas cosas malas, rituales y cosas que ¿verdad? Que ellos hacen el día de hoy, 31. Pero fuimos a caminar, estuvimos caminando, ¿verdad? Con mi esposa. Y al caminar vimos, hay siempre jardines, hay siempre pasto en todos lados. Y aquí es un lugar desértico, no es un lugar donde se den ciertas plantas. Pero al ir caminando con mi esposa, ¿verdad? Caminamos y vimos un campo, un jardín, pero solamente de pasto, lleno de, amados amigos y hermanos, hongos. Lleno de hongos, pero ¿a qué voy con esto? Lleno de hongos, pero grandes y pero con una estatura grande, con una vigorosidad, amados amigos, grande, como si estuvieran bien alimentados. Entonces, lo primero que se te viene a la mente, tal vez dices tú, pues es que llovió el día anterior y crecieron al otro día, ¿verdad? Pues es que tal vez alguien por ahí llevó sus animalitos, sus perritos, hicieron del baño y crecieron del excremento, ¿verdad? Con todo respeto. Eso es algo, pero tampoco, porque toda la gente diario camina con sus animales y nunca en la vida habíamos visto nosotros hongos. Pero había por multitud, ¿verdad? Vamos a poner una foto en este momento, amados amigos, para que vean lo que vimos nosotros a fin de testificar de esto que vimos, amados amigos, sea todo para la gloria de Dios y para que vean que, amados amigos, está tremendo esto. Y vamos a ver, les voy a contar lo que escuchamos, la voz que escuchamos, amados amigos, que solamente que el Señor reprenda, vino verdad del maligno. Vamos, amados amigos, voy a ponerles una foto aquí adelante. Permítanme para introducirles esta foto, ¿ven? Ay, amados amigos, familia, hermanos, su palabra dice que tenemos que estar alertas, ¿verdad? Ante las acechanzas del enemigo, amados amigos, debemos estar alertas para no caer en los engaños del maligno, amados amigos, amén, porque corremos el riesgo de caer, de ser víctimas, amados amigos, así como dice la palabra de Dios, hay ocasiones de caer, que podemos caer tentados por alguna voz espiritual maligna, amados amigos, por algo que pueda introducirnos a un terreno satánico, amados amigos. Vamos a verla aquí en este momento, amén. Aquí la tenemos ya, vamos a ver. Ahí voy a voltear la cámara, amados amigos, para que los amigos también puedan observar esa imagen en este momento, amén. Aleluya. Dios es bueno, amados amigos, y queremos todo esto es para alertarlos, para que vean que de lo que estamos hablando, amados amigos, es real, amados amigos, y que no sean, amados amigos, engañados por ninguna fuerza. Enemigo, amados amigos, permítame, por favor, permítame, ya está aquí. Gracias, Señor, bendito Dios. Vean, amados amigos, voy a voltear la cámara.
Familia, amigos, quiero decirles esto, amados amigos, que estos así de grande no crecen en un pasto normal, amados amigos, como nosotros lo vimos el día de hoy. Pero lo que más nos impactó no fue eso, amados amigos, sino lo que la voz que escuchamos. Mi esposa y yo lo escuchamos, amados amigos y hermanos, quiero advertirles de esto, si está en tu nación, en tu lugar, donde quiera que estés, ten cuidado, porque cuando estábamos ahí, a nosotros se nos hizo impactante y dijimos, mira, ¿qué es eso? ¿Qué es esto que está ahí? ¿Verdad? Pero entonces, yo me agaché ahí, mi esposa, nos sacamos una foto para ver cómo se veían así de grandes. Pusimos una, vean ahí, amados amigos, estaba lleno el pasto ahí, lleno también de lo que estábamos presenciando ahí. Vean, amados amigos, vean ahí el pasto, todo eso. Vean, amados amigos, así no vivimos en un lugar donde esté húmedo, donde esto se vea a diario. Crecieron como huevos así. Crecieron así estas cosas, amados amigos, ahí, que llamaron mucho nuestra atención, porque no era algo natural, no es algo que se vea a diario. Y después les voy a presentar la imagen cuando me agaché yo, ¿verdad? Mi esposa me sacó una foto, pues, ¿verdad? Porque estábamos ahí compartiendo con ella ahí un momento. Vean, amados amigos, ahí lo que les estoy mostrando, que no es natural. Y tal vez dices tú, pues, ay, ¿cómo no va a ser natural esto? Vimos los demás campos y no había nada, nomás en esa zona. Y cuando me acerqué con mi esposa y me tomé una foto, ¿verdad?, con mi esposa para... Vean, así también estaban, había de diferentes tipos, como ya así feos, así, amados amigos. Pero ya cuando me acerqué con mi esposa a tomarme una foto, amados amigos, nos acercamos así en esta posición aquí, y yo me estaba sacando la foto así. Estaba con mi esposa así, sacándonos la foto, y una voz, cuando como me quedé como en pausa un poquito así, nomás para apuntar el hongo que estaba ahí, y una voz nos dijo, ¡Iret! ¡Cómetelo! Y luego otra vez, y yo como seguía así, yo no volteaba, porque a mí no me interesa lo que estaba hablando alguien allá, ¡cómetelo! Y luego decía, ¡Eat one! ¡Cómete uno! Pero gritaba, era la voz de una mujer que estaba, pero estaba ordenando. Pero ya cuando vimos, se nos hizo extraño de lo que estaba allí, ¿verdad? De lo que estaban allí, de lo que nos estaba queriendo, obligando a hacer. Cómete uno, volteé yo para allá y no había nadie, estaban los autos ahí, volteó mi esposa y era como si alguien hubiera estado cerquitas ahí, ¿verdad? Y vean, amados amigos, solamente para que vean cómo es esto, que no es natural, amados amigos, porque esto, amados amigos y hermanos, creció de la noche a la mañana. ¿Y a qué voy con esto? En este día, muchos niños van a salir a recolectar dulces, es la verdad, vamos a ser claros. Tu padre de familia, tu madre, que tal vez no sabe lo que va a hacer tu hijo te dice, voy a ir aquí, y no va a ir a ese lugar, se va a ir a otro. ¿Por qué? Porque joven fui también yo, mentía cuando iba a un lugar, es la verdad. Si no tiene el temor de Jesucristo, no va a hacer lo que te va a decir. Y hay tantos niños y gente que se pone y se propone, amados amigos, hacer tantas cosas, retos, cuanta cosa, amados amigos, ¿verdad?, que puede afectar su vida física y espiritual, amados amigos. Entonces quiero decirles, ¿verdad?, que muchas veces quiero repetirles esta historia para los que van entrando, lo están viendo. Con mi esposa y yo salimos a caminar. Aquí no es una zona húmeda, aquí es una zona desértica, aquí no está lloviendo diario, aquí no caen aguaceros todos los días, aquí casi no llueve, es una zona seca. Al ir caminando nosotros, ¿verdad?, decidimos irnos por otro lugar, y esto no fue coincidencia, porque a mi esposa le dije, vamos a este lugar para acá, y por un lugar nos fuimos para otro lugar,
pero era un propósito que fuéramos para este lugar a ver lo que estaba ahí. Vimos estas bolas, estos hongos ahí, que no son naturales, por montones, vean ahí, por montones, ¿verdad? Por montones están ahí, amados amigos y hermanos, y que nos llamó mucho la atención la cantidad, que ni siquiera, ni con una lluvia, ni con una tormenta, hubieran crecido así, de tal tamaño y tal vigorosidad, ¿verdad? Entonces, familia y amigos, estábamos, yo les pediría, ¿verdad?, que vean esto y que, y exactamente lo importante es de que me ordenaban, cómetelo, cómete uno, porque yo cuando estaba, o sea, cómete uno, ¿quién te ordena a comerte? ¿Con qué maldad, amados amigos? Pero no habiendo nadie, ¿con qué maldad, amados amigos, alguien te puede ordenar a comerte algo que puede estar envenenado, que puede ser una ocasión de caer en una drogadicción, en algo que puede ser después devastador para tu vida? Imagínate, ¿quién te ordena a que te comas algo que tú no sabes, verdad? Con autoridad, una voz fuerte que decía, cómetelo, cómete uno, ¿verdad? Y nosotros volteamos, somos dos personas, estamos sobrios, no estamos tomados, estamos en nuestros cinco sentidos, volteamos a ver quién nos gritaba, iba a estar atrás de mi esposa, iba a estar para allá, no había nadie. Esa voz insistía, cómete, cómete uno. Familia, amigos, quiero decirles que el mundo espiritual, y en este día, precisamente, ¿por qué ocurren estas cosas? Tengan cuidado, familia, amigos, ¿verdad? Porque esto no es broma. Tal vez tú lo dices, mira, pues eso es coincidencia. Vimos los demás jardines, los demás campos, no había nada. No había nada. Esto no estoy exagerando. Quiero presentarle como evidencia. Si tú estás por ahí, amados amigos, que no caigan en el engaño del maligno, amados amigos, de lo que vimos hoy. No escuchen esas voces que te dicen, haz algo, ¿por qué voy a esto? Porque muchos cayeron, ¿verdad? Cayeron muchos por escuchar la voz del enemigo, por escuchar la voz del maligno, de un espíritu inmundo, de algo, amado amigo, tal vez que estaba haciéndote que hicieras algo, estaba ordenándote que hicieras algo, tómate esto, drógate. ¿Cuántas personas no han testificado ante un juez que asesinaron a alguien porque escucharon las voces de que lo tenían que hacer? ¿Cuántas personas no lo hicieron, amados amigos? Entonces, tenemos que ver, amados amigos, que verdad, todos hemos experimentado exactamente esto, ese problema. Hemos llegado a escuchar la voz que hagas algo que no es normal, amén. Pero en pleno día, amados amigos, ¿por qué? Porque es cierto, amados amigos, el enemigo, el mundo ocultista, concentran todo su poder satánico, quiero decirlo así, por testimonio de hermanos que se han convertido, que el mundo ocultista concentra todo su poder para hacer cosas malas el día de hoy, porque es la única manera que pueden hacerlo, porque después ya no tienen la misma fuerza, la misma densidad de juntarse todos ellos para hacer maldad. Pero a esto voy. Quiero decirte, amado joven, amado hermano, estás con la armadura de Dios, estás con el Señor Jesucristo, estás con el que te puede librar y hacerte que tú no caigas en una trampa, en una ocasión de caer como la que te estoy ofreciendo, como la que te estoy mostrando en este día. ¿O cuántas personas no ceden a la voz del maligno y caen en trampas de drogadicción, de drogas, de alcohol, de asesinato, de robo, de tanta barbaridad que existe? ¿Por qué? Por no tener una armadura que te cubra, por no tener al Salvador que te guía, que te guarda, ¿verdad? Por pastos de vida eterna. Vean, amados amigos, esto no es mentira. Esto para una persona que no está en
Sus ojos, que no se les ha quitado esa venda, no pueden ver esto, piensan que esto es normal. Es más, obedecen esa voz del maligno y dice, cómetelos, se los comen, ¿y qué ocurre? Una tragedia, una muerte en este día, como les digo, amados amigos. ¿Quién va a ordenar a alguien a comerse algo que puede estar envenenado, que puede terminar con los órganos de esa persona, con la vida de esa persona, con la salud de esa persona y caer en una drogadicción por algo así? Quedar loco, quedas en el avionazo ahí. Quedas muerto en una sobredosis, tú no sabes qué es esto. Vean, amados amigos, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde de la noche a la mañana creció esto tan vigoroso? Familia y amigos, ven al Señor Jesucristo, porque en los últimos días, amados amigos, muchos serían engañados. Muchos escucharían doctrina de demonios, enseñanza de demonios, en otro término. Y no escuche, ¿verdad? No escuche las voces que te están diciendo, haz esto o haz el otro. Amén. No lo hagas, por favor. Examina lo que escuchas. Examina lo que hagas. Voy a voltear la cámara ya para verlos. Amén. Familia y amigos, les he presentado ahí a los que vieron esto, amados amigos. Ocurren muchas cosas que ocurren en el mundo espiritual el día de hoy, no nada más el día de hoy, sino que el mundo entero está bajo el maligno, como dice la palabra de Dios. Pero quiero advertirles y alertarles de esto. ¿Por qué? Porque yo le contaba después una historia a mi esposa y le decía yo que cuando yo era joven, ¿verdad? Estaba en la juventud en esa etapa, amados amigos, que de rebeldía, de que no te importa hacer nada, que Dios me libró de hacer tantas cosas. Yo le decía a mi esposa que siempre yo escuchaba una voz, ¿verdad?, que decía a mi interior, tienes que hacer este reto, tienes que hacer esto, y hasta que no lo lograba, no podía estar tranquilo. Pero por cuántas veces me libré de la muerte, me libré de un accidente, me libré de hacer algo malo. A esto quiero llegar, amados amigos. Tú que tienes hijos, padre, tú que tienes hijos, cuídalos el día de hoy, cuídalos a donde van, ve y revísalos a ver si es cierto que van ahí. ¿Para qué? Porque engañoso y perverso es el corazón, dice la palabra, dice Proverbios, más que todas las cosas. Te puede decir voy aquí y hacen otra cosa, te puede decir yo no tomo y están tomando ya, están fumando ya, tú ni cuenta te estás dando. Pero padre, ten esa alerta, sé alerta, ve, sé sabio, amado padre, hermano, tú que me escuchas, o tal vez tú estés a cargo de un menor, cuídalo por favor, para que no sea destruido, para que no tenga una ocasión de caer, como dice la palabra de Dios. Amén. Así que familia, amigos, estoy para, voy terminando, amados amigos, voy cerrando con este tema para que tengan, amados amigos, para advertir esto que estamos viviendo, ¿verdad? Esto que estamos viviendo, amados amigos, no es normal, sino que es para destrucción, amados amigos, de aquellos que se pierden, amados amigos. Por eso ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo lo más antes posible, para que no seas engañado en tu corazón, en tu mente, por las voces que el maligno habla. A nosotros, a mi esposa, a mí no nos espantó, no nos metimos debajo de las cobijas, no fuimos a escondernos porque escuchamos eso, no. Que el Señor reprenda al enemigo, que al contrario, vamos a hablar su palabra y vamos a advertir a aquellos para que no caigan, para que no sean presos del enemigo, del maligno, y puedan también huir de esto que les estamos presentando. Amén. Así que amados amigos, no dejen que Satanás, ¿verdad?, los engañe hablando mentiras a su vida. Pero ¿cómo vas a evitar esto? ¿Cómo vas a evitar esto? Quiero de terminar con esta palabra, y es la armadura de Dios. Amén. La armadura que toda aquella persona debe de traer para caminar en un mundo lleno de tanta maldad, de tantos demonios, de un mundo espiritual que está caído, que quiere la destrucción del ser humano. Pero si caminas de la mano del Salvador y si traes la armadura del Señor, no te podrá tocar el maligno. Amén. Vamos a Efesios, amados amigos. Vamos a entrar a Efesios 6:10. Muchos hermanos ya lo saben. Muchos ya saben lo que voy a hablar aquí, Efesios 6:10, pero hay otros que no conocen lo que la palabra de Dios dice. Vamos a entrar a Efesios 6:10. Amén. Dice la palabra de Dios:
Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que, ¿cómo está el diablo? Como acechándonos. ¿Cómo acecha un animal a su presa? Lo va cuidando, va por ahí caminando. Al momento que se descuida poquito, ¿verdad?, que va a hacer algo y que está descuidado completamente, ¡zas!, el zarpazo del enemigo, ¿verdad? Pero dice su palabra, ¿con qué vamos a evitar ese zarpazo? Fortaleciéndonos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Mediante su palabra, mediante orando, mediante pidiéndole revelación, mediante pidiéndole al Señor la guianza de su Espíritu Santo. Amén. Porque puedes tener una religión, pero eso no te va a cuidar, amado amigo, hermano, tú que me escuchas, de un ataque del enemigo. La religión no te cuida de nada. El poder de Dios, su palabra, es la que nos alerta, la que nos cuida, la que nos guarda del maligno. Amén. ¿Cómo vamos a tener esa armadura? ¿Quieres tener esa armadura? ¿Quieres ser bendecido y cuidado y caminar, aunque andes en valle de sombra y de muerte, caminar con la fe inquebrantable de nuestro Señor Jesucristo? Vean aquí estos pasajes bíblicos. Dice así, Efesios 6, 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Cómo vas a blindar tu espíritu y tu alma de un ataque que no se ve, que es espiritual, a tu mente, a tu corazón, por medio de esto? Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estad firmes. Va a venir el día malo, va a venir la tentación, como vino el día de hoy con mi esposa y yo, que yo le dije a mi esposa, en otro tiempo hubiera hecho algo estúpido, algo que me hubiera dañado para toda mi vida, algo que hubiera marcado tal vez, qué sé yo, hubiera caído a la calle, hubiera caído de drogadicto, hubiera caído, si se hubiera presentado algo así. ¿Por qué? Porque por tal de demostrarle a alguien que sí puedo hacerlo, hubiera destruido mi vida, mi alma y mi ser, ¿verdad? Dice entonces, estad firmes para que cuando vengas a acechanza del diablo, del enemigo, estemos firmes, amén. Habiendo acabado todo, vas a salir como un guerrero, amén. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos, ponte la coraza así para que estés bien. Ceñidos vuestros lomos, para que ¿por qué por los lomos? Porque si te avienta una flecha el enemigo, tienes una armadura también por atrás que no te va a penetrar. Pero ¿cuál es eso? Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde está esa verdad? En la palabra de Dios. No hay ninguna otra fuente sino la palabra de Dios. Entonces dice así, vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? Con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Si tú hablas la palabra de Dios, si tú hablas el evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio de la paz? Está en la palabra de Dios, está en las escrituras. El que trae las buenas nuevas, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el que vino a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Dijo también Él, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios, en los evangelios, en toda la Biblia, amén. Dice la palabra de Dios, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Con qué vas a atacar esto? ¿Tienes una espada? ¿Tienes cómo contraatacar si el enemigo te tienta? Si has tal vez salido apenas del alcohol, de la droga, y viene a la mente esa voz, a tu corazón, ¿con qué vas a guardarte de que no caigas si no tienes la palabra de Dios? Es la única defensa, la palabra de Dios, para blindar nuestro corazón, nuestra mente, amén. Y le hablo a los hermanos de centros de rehabilitación, a amigos, a todos en general, amados amigos, porque todos estamos exentos de que les hable esa voz maligna, ¿verdad?
No es religión, amados amigos. No, no te estoy diciendo bien a mi religión, no. Blíndate con la palabra de Dios. No quiero que vengas a una religión más. Quiero que vengas al conocimiento de la verdad. Dice entonces, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Entonces, aquí tenemos la palabra de Dios. No estés confiado en lo que te habla tu mente, tu corazón, porque puedes ser engañado por espíritus inmundos. No le creas a lo que te viene ahí, no. Examínalo con la palabra de Dios. Si es algo de Dios, Dios te lo va a confirmar aquí, como confirmó esta palabra. Mi esposa también dobló rodilla y dijo, Señor, ¿por qué nos pasó eso? Estábamos platicando ella y yo, duramos platicando como unas 2 horas. ¿Por qué? Ella fue la palabra de Dios, le confirmó la palabra, el evangelio que te hablé al principio. Le dije yo, es confirmación. Después volvió, amados amigos, a orar y pedirle a Dios, abrió la Biblia en otro lugar, confirmó la palabra de Dios, ocasiones de caer. Somos una sola carne, mi esposa y yo. Yo también me puso Dios en mi espíritu y mi alma. Tengo que hablar esto porque hay jóvenes, porque hay hermanos, porque hay amigos, porque allá afuera, amados amigos, allá afuera están los niños, allá afuera están, ¿verdad? Allá afuera están los hongos y todo eso también. Vamos a alertar de esto a los padres. Pongan mucha atención. Tal vez hay una voz, alguien que quiere hacer tropezar a uno de tus hijos, como esta persona, esta voz que se escuchó, que no vimos que era nadie. ¿Y qué va a hacer una persona, un joven o alguien que no esté blindado con la palabra de Dios? Va a caer en el engaño del maligno, va a ser una presa del enemigo, lo va a agarrar con las garras el enemigo y va a destruir esa alma, ¿verdad? Y es cierto, allá afuera está esperando que tus hijos salgan, ¿verdad? El enemigo. Blíndalos con la palabra de Dios, orando por ellos, no permitiendo, como dice Deuteronomio 18:10, que los pases por el fuego, o sea, pasándolo por estos días, estas prácticas. Todo esto pagano, tiene un trasfondo pagano satánico. Hace muchos años atrás mataron mucha gente y lo siguen haciendo. No participéis en esto. Sed sabios, sed sobrios, ¿verdad? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, ¿verdad? Ven a Jesús, ven, el Salvador te está esperando, quiere. Y el único y el más grande regalo que te puede dar un amigo, ¿verdad? Es una oración, es que bendiga tu vida, tus hijos, que oren por ti. Donde quiera que estés, amado amigo, hermano, ven a la palabra de Dios, ven a Jesús. No vengas a otra religión más de las 10,000 y más que hay. Ven a Jesucristo, ¿verdad? Porque Él te está esperando con los brazos abiertos para que entre en tu corazón. Amén. Y quiero terminar, amados amigos, quiero orar por ti, quiero terminar en una oración también, para que por ese desánimo, por esa opresión que sientes, por ese miedo, por ese dolor, quiero orar por esto, amado amigo y hermano, por tu vida, porque hay personas que en estos momentos también, ¿verdad?, son atraídas también por mucho dolor, por la pérdida de alguien. Muchos andan gozándose haciendo cosas malas, travesuras y cosas que no están bien. Otros están sufriendo, ¿por qué? Por las mentiras del enemigo que dicen, este día tienes que hacer esto, tienes que recordar ciertas cosas, pero esos son dolores para tu vida. Entonces, quiero orar por tu vida, también para la vida de tus hijos, para que Dios los guarde, ¿verdad?, de cualquier peligro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre, hemos hablado tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que guardes, Padre, nuestras vidas de cualquier ataque del enemigo, de cualquier, Padre, Señor, trampa del maligno, de cualquier voz del enemigo, Padre, que quiera hablarnos a nuestras vidas, que quiera hacernos hacer pecar o caer en alguna trampa, Padre. Haznos, Padre, Señor, estar atentos a la voz, bendito Dios, solamente de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Padre, y rechaza toda voz del enemigo en el nombre de Jesús, Padre. Te pido que bendigas a aquellos corazones, vidas y almas, Padre, de aquellas personas, Padre, que tienen, Padre, un dolor, que tienen, Padre, un temor, que tienen, Padre, Señor, un desánimo en su corazón, en su vida espiritual. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús.
Liberta a los padres, Señor, porque tú viniste a hacernos libres, Padre. Libres, Padre, Señor. Padre, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, Padre. Por esto en este día nos declaramos libres en tu nombre. Libres, Padre, Señor, de toda atadura, de todo temor, de toda tristeza. Libres, Padre, libres nuestras familias, Padre, de todo ataque del enemigo, Padre. Señor, guarda a los jóvenes, guarda a los niños, guarda, Padre, en este día, Padre, al que está más indefenso, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Bendiga a nuestros hermanos, amigos y familia, Padre. Señor, que también van a escuchar esto, Padre. También bendígalos, cuídalos, Padre, de toda trampa del enemigo, de caer en alguna trampa del maligno, Padre, Señor, y que se aparten, Señor, y que puedan llegar a sus casas bien y puedan estar bien también y seguros. Amén. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo les bendiga, familia, amigos. Cuiden a sus niños. Y es cierto, cuiden a sus niños, amados amigos, porque allá afuera están los hongos, ¿ok? Y no es mentira, amados amigos, esto es verdad. No hubiéramos hecho esto si no. No, ¿por qué? Pero al escuchar eso que escuchamos, tengan cuidado, no es natural, esto es sobrenatural, y que el Señor reprenda al enemigo. Cuiden a sus hijos, cuídense ustedes de toda voz del enemigo. Solamente denle entrada al Espíritu de Dios, al Hijo de Dios en su corazón, en su alma, y rechacen otra voz. Amén. Dios les bendiga, familia, amigos, que la paz del Señor esté en su vida, en su familia, que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga tu casa. Amén. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Padre eterno.